Vamos a ir con Rosa María Cabrera. Cuidado, padres de familia, pues ha aparecido un nuevo acosador y esto nos indigna sobremanera. Ya lo veíamos en Surco, ya lo veíamos en Lima Sur, ya lo veíamos con una camioneta que para rondando ahora. Se suma el mototaxi del terror. Los vecinos temen por sus hijos porque ¿qué es lo que está haciendo este mototaxi? Lo narra muchísimo mejor Rosa María Cabrera. Bienvenida. Buenos días, Rosita. ¿Cómo estás, Julio? Mari, esto es de terror. Definitivamente, madres de familia se vienen preocupando por lo que estamos viendo en pantallas aquí en el cruce de Tomás Guzmán exactamente con Joaquín Bernal. ¿Qué es lo que viene pasando? Exactamente en esta panadería que tengo a mi atrás, un sujeto de aparente nacionalidad venezolana, según lo que he podido confirmar, estaba tocando sus partes íntimas, justo aquí. ¿Y qué es lo que pasa después, compañeros? Una menor de edad que salía también por este lado, que estaba tratando de cruzar hacia su vivienda, que se encuentra aquí al frente, vio esta escena y aterrorizada se fue corriendo hacia su casa para dar aviso a sus padres. Sin embargo, las cámaras de seguridad que tenemos aquí de la PIS, que es un centro de fraternidad del distrito de San Juan de Miraflores, donde nos encontramos, han logrado registrar esta escena y también llamaron y alertaron a serenazgo de aquí de la zona. Vemos cómo la menor corre asustada y luego este hombre no es que se va y dice, bueno, ya estuve haciendo una acción negativa, me voy a ir a mi casa. No, continúa. Se va por aquí, cruza hacia el frente, hacia la pared naranja y luego se acerca donde unas señoritas que estaban en esta tienda. Por suerte, serenazgo, Julio, Mari, ya habían llegado a la zona y le dicen que por favor se retire, que no puede estar haciendo ese tipo de acciones frente a los niños. Vemos que aquí pasan varias madres de familia con sus hijos, con pequeñas, además menores de edad, que prácticamente son testigos de esas escenas. Según lo que nos han indicado, compañeros, se trata de un hombre indigente de nacionalidad venezolana que además ha estado por aquí tocando de sus partes íntimas. Y vamos a la acción negativa y repudiable, ¿no? Este hombre ve a las menores cruzando y no le interesa nada. Era una de la tarde, horario escolar en el cual los niños están saliendo de los colegios de aquí de la zona y viene a hacer eso. A pesar de que Serenazgo le pide, Julio, que se retire, este hombre cruza la pista y prácticamente ha venido aquí exactamente a esa bodega y habla con una señorita que estaba aquí. Se para así, empieza a conversar, trata de alguna manera de entablar una conversación con ella y Serenazgo le dice que por favor se vaya. Finalmente le pierden el rastro, este hombre se retira, se va con dirección hacia Joaquín Bernal y desaparece. Hemos logrado conversar con algunas madres de familia que el día de hoy dan su testimonio porque se sienten preocupadas de que este hombre regrese el día de mañana de nuevo a hacer lo mismo aquí en el cruce de Joaquín Bernal con Tomás Guido. Ahora, nosotros recordamos también, compañeros, exactamente, que en esta zona, a pesar de que tenemos cámaras de seguridad, este venezolano estaría pues tratando de igual irrumpir en diferentes casas porque nos han dicho que hasta habría intentado ingresar a algunas viviendas. Imagínense, no solamente un degenerado, sino también sería un ladrón. Ahora, vamos a escuchar qué es lo que dicen las madres de familia frente a estas imágenes de indignación también, porque sabemos, compañeros, que este hombre ya tiene puntos fijos, a pesar de que sabe que hay cámaras de seguridad que lo vienen siguiendo, que lo vienen de alguna manera pues captando, haciendo ese tipo de escenas, igual continúa acosando a menores de edad. ¿Qué les parece, Julio, Mari, si escuchamos a las madres de familia y la indignación que siente en esa zona de San Juan de Miraflores? Vamos. Porque no debería estar haciendo eso, porque da como que incomodidad a las menores de edad y como que miedo, inseguridad de salir a las calles así normal. Sí, un poco. Que lo atrapen. Siempre venir acompañado con los niños que traemos cada día a los nuestros. Ah, claro, por los padres, no tener descuidado. Sí, realmente pasa más que en turnos tardes, ¿no? Que salen un poco tarde y ya pues en la oscuridad y la... La clima también, que oscurece a las 5, entonces los que estudian tarde. Luz del día, mire. Eso, tener cuidado siempre. Y las autoridades siempre vigilando, pues, ¿no? Las calles para que ellos puedan estar tal vez en cada esquina, ¿no? Un serenazgo.
No sé, parece que Serenazgo le ha dicho que se vaya y él vuelve a hablar con las niñas, tratando de acosarlas, está tocando sus partes íntimas. Ah, qué lamentable, realmente me indigna esas cosas. Yo tengo un niño, ¿no?, que llevo al colegio y recojo también. Este escolar corre por miedo. Ah, justamente es aquí. Wow, tener cuidado y siempre las autoridades que están atentos porque estamos en una situación bien riesgosa, ¿no?, más que todo para los niños. Educación totalmente, enfermo, es un enfermo ya, la familia, pero tiene que identificar quién es, pues. Eso es lo primero, que tiene que identificar quién es. Porque ya Serenazgo lo ha logrado capturar, pero parece que él no entiende, vuelve a salir y hace lo mismo. Que tiene que ser ya una fiscalía, eso tiene que actuar las autoridades tienen que actuar. La policía, ¿qué hace atrapando a los delincuentes, o ellos, si no... La fiscalía no les importa nada. Como no son... ¿Causa temor para sus hijas? Claro que sí, temor, demasiado. Claro, como no son sus hijos de los fiscales, no les importa, pues. Por eso, también. Es que las chicas dicen, ¿no? Queremos que lo atrapen, pero es que ya lo habían atrapado, ya estaba detenido, ya fue intervenido, es la palabra correcta. Sin embargo, luego lo han soltado como si nada. Y acá el problema es, ¿qué tiene que pasar para que hagan caso? Porque este sujeto ha sido captado por las cámaras de seguridad. Yo no entiendo nada. Y ojo, los que han actuado son los serenos, ¿ah? Ahí está, los serenos lo han intervenido, claro, o interceptado en este caso, los serenos no pueden detener. Exacto. Sin embargo, no pasa absolutamente nada. Rosa, ¿algún detalle? O sea, ya lo atraparon, pero lo han vuelto a soltar. Lamentablemente, Julio, solamente han podido conversar con él y decirle que se retire. Me ha llegado un audio inédito, lo voy a tener que comentar para que ustedes también tengan mayor información. ¿Sabes qué dice ese sereno? Bueno, como no hay denuncia, no se le puede detener. Como no hay denuncia, no podemos llevarlo a la comisaría. Que se vaya a su casa nomás, mejor, porque no va a pasar nada. Ya, ojalá que haya aprendido la lección, mañana no regresará. O sea, y con esa respuesta, las madres de familia deben tener tranquilidad y conformarse con que este hombre, el día de mañana pasado, regrese a los colegios que tenemos aquí alrededor. Esta menor que vive aquí al frente, ustedes van a ver aquí la fachada de su casa, está atemorizada, ya no quiere pasar por aquí porque sabe que este hombre, a la 1:50 de la tarde, viene prácticamente a las bodegas, hasta ahora sí, parado, observando a ver quién puede ser su siguiente víctima, acosando a niñas en esta zona de San Juan de Miraflores. Realmente, aquí en Joaquín Bernal, todos están atemorizados, tanto madres como padres tienen miedo por sus hijos. Miren cómo están yendo los niños al colegio el día de hoy, a esta hora. A la salida, este acosador continúa viniendo a esa zona porque está en libertad, lamentablemente, Julio. Julio Mari, y esto tenemos que realmente mostrarlo y además también hacer el llamado, no solamente a Serenazgo, a la policía, sino también al alcalde, ¿no? El alcalde de San Juan de Miraflores, que se dé cuenta de lo que viene pasando, porque al parecer, Julio, los padres llaman a la municipalidad y nadie viene a apoyarlo. Si no fuera por las cámaras de seguridad que han registrado de aquí, de este lugar de la PIS, todo lo sucedido, este hombre, pues prácticamente nadie lo hubiera identificado, nadie sabría que existe y lo que viene haciendo. Y quizás, Julio, ni siquiera le habrían hecho caso a esta menor que vino corriendo hacia su vivienda aquí al frente a pedir auxilio. Rosa. Así que pedimos una vez más, exhortamos también a las autoridades que puedan atrapar a este hombre y que pague por lo que está haciendo, porque viene acosando a inocentes criaturas de tan solo 12, 14 años, compañeros. No, les está sembrando el terror y por eso es que luego nos extrañamos cuando la gente quiere tomar la justicia por mano propia. Luego nos extrañamos por eso, porque la autoridad detiene, interviene, todo, y lo que dice Rosa es de escándalo. O sea, lo han interceptado para conversar con una persona que está hostigando menores. Lo que pasa es que los serenos están cumpliendo lo que para ellos es, ¿no? Que requieren una denuncia, bueno, para ese caso la policía, para poderlos detener. Por supuesto que se entiende la otra parte, ¿no? Porque ahora el gran temor es que este sujeto está libre y que vuelva a hacer lo mismo y que una menor vea que le han robado la tranquilidad, que no pueda cruzar por frente de su casa porque tiene miedo. Exacto. Que incluso ese tipo vez no se salve. Una niña nunca jamás debe sentirse insegura, debe sentir que tal o cual personajillo la está vulnerando o la está mirando feo, ni absolutamente nada. Una niña, ni ninguna mujer en realidad, menos una niña, menos una escolar. Así que suscribimos lo que está indicando Rosa desde el lugar. Rosa, permanece por favor en la zona. Vamos hasta las 10 de la mañana, de repente el alcalde, los representantes de Juan Miraflores pueden dar una respuesta o llegar hasta la institución educativa donde te encuentras. Rosa.